que habita con otros en un mismo pueblo, barrio o casa, en habitación independiente y contribuye a las cargas o repartimientos, aunque actualmente no viva en él. Vecino. Empezó ya en la parte fluvial, mira. El burucú. Mirá, ahí va una embarcación. Mirá, ahí va otra embarcación. ¿Cómo está trabajando ese, el puerto? Ese es el burucuyá, ¿no? Este no sé si es maracuyá, burucuyá o puede llegar a ser alguna fruta roja. Qué lindo que es ver cómo se reactiva el río. Antes que nada, vecino. Perdón. Está bien, que, boca, está bien que andemos de joda por ahí. Me has acordado usted, llega sin saludar encima. Bueno, Shir. Bueno, estamos comenzando este vecino. Buen día. Mirá la chica, mirá la chica cómo caminan. Eso tenemos que hacer. Claro, lugar exactamente. Hablando. Adiós. Adiós. Qué buena onda, ¿eh? Realmente. Sí. Qué lindo ver que el río está reactivo. ¿Eh? Qué chabón. Y si no caminan también. Para mí que el marido le está caminando. Claro, más vale, para que salga. Adiós, mirá quién va ahí. Saludos a lo de Bernal. Bueno, Bernal, Quilme, Don Bosco, Wilde, Avellaneda, Sarandí, toda la estación, hasta Constitución, Caicedo. Claro, exacto. Qué lindo que está el río Paraná, qué lindo es verlo reactivado y esto todo viene asociado a la potencialidad productiva y el asociativismo. ¿Qué significa esto? Sí, parque industrial, puerto de posadas, plataforma logística productiva. Países limítrofes. Exactamente. Mercosur. Europa. ¡A la pucha! ¿Cómo está, ¿quién está viniendo ahí? ¡Duarte! Bueno, la idea es un poco generar todo un ámbito de discusión de lo que es el parque industrial. A propósito, la bocina del barco a propósito, parece que sabía que veníamos a grabar. ¿Cómo era el crucero del amor? Sí, o casi Titanic. Claro, casi Titanic. Mm. Bueno, las jornadas de potencialidad productiva, asociativismo, con la presencia, como decías Mario, de gente de gran parte del mundo. Hasta hablamos de los Pirineos. De los Pirineos franceses. ¿Vos entendías cuando hablaba y Javier, te decía, hola, qué tal, Jorge Castro, claro, bienvenido? Javier Guisar. Javier Guisar. Mira, nada que ver con Pisani, ¿no? No. Es bueno, el que estuvo firmando un convenio en la municipalidad. Sí. También estuvieron los amigos de Galicia. España. España, Galicia. ¿No era, por casualidad, no era Martínez Javier? Así es, presidente de la delegación de empresarios metalúrgicos de Galicia, España. Me pareció verlo, Martínez, una vez que cuando fuimos a España, allá en vivo, en el restaurante de los porteños, Luis Fechorillo, estaba, me parece que estaba Martínez. Así es, bueno, toda esta gente debatiendo la potencialidad productiva regional y el asociativismo organizado por la Secretaría de Planificación. ¿Qué anticipo, no? ¿Qué anticipo la semana de mayo? ¡Feliz Día de la Patria, mi amigo! ¡Feliz Día de la Patria! ¿Comenzamos con productividad? A ver. En este marco de, por un lado, promoción, difusión del parque industrial, pero por otro lado, en un marco más amplio, integración productiva regional, tratando ya de analizar las potencialidades no solo del parque, sino de la región de las Misiones, Paraguay y Brasil, lo que se está tratando de determinar, de encontrar, son aquellas nuevas líneas de producción, aquellos productos que en los distintos sectores puedan surgir como potencialmente interesantes porque hay unos mercados, porque hay materia prima, porque hay capacidades y que, bueno, a partir de cuestiones novedosas puedan dar crecimiento a esta región productivamente. La misión para la que vengo en principio es contribuir en la medida de lo posible a trasladar la experiencia que llevamos vivido entre regiones limítrofes de países distintos, pero que necesariamente deben de colaborar. En nuestro caso, por la parte de España, hablamos de la región autónoma de Galicia, que es limítrofe a Portugal. Entonces llevamos 15 años trabajando conjuntamente, en nuestro caso, tanto los metalúrgicos de Portugal como los gallegos, y bueno, de alguna forma lo que estoy haciendo es trasladando la experiencia, las dificultades iniciales, porque son legislaciones distintas, de países distintos, pero cuando hay una potencialidad empresarial importante y que se puede complementar, eso se supera. Por un lado, los 8 sectores que determinamos estuvieron trabajando en diversas mesas, analizando las potencialidades, digamos, ¿no? Conversábamos con Javier, por ejemplo, una de las cuestiones que surge en Galicia está muy, ellos tienen mucha expertise en aberturas que externamente son de madera, pero en realidad son de aluminio.
es lo que le da más fortaleza, más durabilidad, inclusive más liviana, afecta menos los recursos naturales, mayor capacidad de ser reutilizables, reciclables, y bueno, es una tecnología que se está desarrollando y que puede ser transferida aquí si se determina conveniente y posible, digamos, ¿no? Bueno, así se están tratando de analizar esas cuestiones y en qué medida es posible generarlas, digamos. Los empresarios necesitamos unas infraestructuras como este parque, eso es fundamental. Las empresas no nacen como setas en el monte, entonces hace falta infraestructura, hace falta unas infraestructuras de comunicación. No llega solo con tener un parque, pero luego se tiene que estar comunicado porque la logística es una parte hoy en día fundamental de cualquier producto, tiene un coste muy elevado y entonces esa infraestructura es fundamental. Es un avance enorme el parque y eso pienso que va a dinamizar en toda la comarca, no solo en Posadas, ¿eh? Hoy no hay distancias, de hecho, en todas las charlas con empresarios de Brasil y de Paraguay ven la necesidad de tener un núcleo, algo que nuclee, y eso va a ser el parque este de Posadas, seguro. Hubo una mesa con representantes de Paraguay, Brasil y Argentina, y también con el embajador Hugo Barsky, tratando de delinear esta declaración de Posadas, esta manifestación de la región que se pretende hacer llegar a la cumbre del Mercosur en junio próximo. Estamos iniciando un camino verdaderamente de integración, me parece, fundamentalmente en todos los aspectos en lo que hace a la potencialidad productiva de nuestra área, de nuestra región, porque en este evento confluyen empresarios y personas y profesionales de los países vecinos, además de los nuestros. Aquí nosotros estamos aprovechando y poniendo a disposición, digamos, de la gente que participa, un espacio de reflexión, también de análisis, para ver cuán con verdadera profundidad y precisión cuáles son las capacidades productivas de nuestra área, de nuestra región. Nosotros tenemos a la vista el parque industrial y el puerto de la ciudad de Posadas como un elemento facilitador, integrador y promotor del desarrollo que no solamente va a ser de la ciudad de Posadas, sino de la provincia, obviamente, pero también de la región. Entonces, me parece que el camino que estamos iniciando en este sentido, en este aspecto, es muy importante para todos, no solamente para la ciudad de Posadas, pero fundamentalmente hoy Posadas es anfitriona, en el futuro seguramente otras ciudades lo serán, pero aquí nosotros estamos poniendo lo que tenemos a disposición para que se visualice, para que se vea bien los recursos con que contamos en un proyecto conjunto del gobierno provincial y de la municipalidad. No tenemos el desarrollo industrial que tiene Misiones, pero estamos trabajando y tratando de que todo lo que hagamos lo hagamos pensando en la región. Yo creo que lo que hoy se va a hacer acá un poco busca eso. Yo lo que creo es que tenemos que seguir trabajando en esta senda conjunta como región que somos forestal del país y en este caso particular en un trabajo conjunto dentro de lo que es el Mercosur, con Uruguay, con Paraguay, con Brasil. Yo creo que tenemos una potencialidad todavía por desarrollar muy grande en una región como es el sur de Brasil y todo lo que es Paraguay, Argentina y Uruguay. Que ya está vista como un polo foresto industrial a nivel mundial, le diría. Así que este tipo de encuentros que nos ayudan, en este caso particular, a pensar o a ver cómo está pensado el parque industrial de Posadas, cómo está pensado el puerto, son infraestructuras muy necesarias para el desarrollo de nuestro sector. La idea entonces es encontrar las formas, los productos, las estrategias para que podamos crecer productivamente, competitivamente, tomando un poco esa idea, esa iniciativa de hace algunos años en la provincia, en donde el ministro Jacobo, el embajador Barsky y funcionarios de la provincia concibieron esta idea de grupo de integración productiva de las Misiones. La idea es
tomar un poco ese concepto y buscar la complementariedad, el qué podemos hacer y después quiénes quieren hacerlo, qué productos estrellas podemos encontrar en cada uno de los rubros, de los sectores productivos, sobre los que trabajar para mejorar su posicionamiento y como región que se complementa, que trabaja en conjunto, vender al mundo. Nos estamos compitiendo Posadas con El Dorado, con Encarnación o con Santa Rosa. Estamos tratando de complementarnos para así competir con el mundo y poder vender al mundo con más valor agregado, con mejores condiciones.